Gracias a Dios, gracias a todos mis maestros, el profesor Volador Junior, el profesor Tony Salazar, Sky de Juan Rey, todos ellos me han llevado a lograr esto. Por supuesto, cada esfuerzo de cada persona es lo que logramos, pero el día de hoy logramos salir con la victoria. Aún no tenemos el campeonato, pero seguiremos preparándonos para llegar a tenerlo. Max Starr, y un pase que sirve para confirmar lo que ha sido este año, una generación que va a dar mucho de qué hablar. Así es, ya lo viste, futuro de la nueva generación, me da gusto que esté ahorita conmigo, pero me traicionó y esto no se va a quedar así, no lo voy a dejar pasar y yo seré el nuevo campeón ligero. Les toca defender la capital, vienen escuelas que vienen empujando fuerte y van a venir por esa victoria porque van a venir motivados. Creo que sí, como lo dices, ¿no? Todos vienen por todo, por toda la carne al asador, pero más que nada defender la escuela, también defenderemos el logo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Futuro, teníamos una alianza, no sé por qué te metiste conmigo, me querías traicionar y querías que quedara fuera, pero no se va a quedar así. Por el momento voy a calmar las cosas para que estemos bien, pero si me tocas no dudaré en pisotearte y pasar por encima de ti. Y una final donde hay quizá ese sentimiento de revancha porque el torneo de escuelas pues se lo lleva a Guadalajara, no se queda en la Ciudad de México. Así es, el campeonato se queda aquí. En casa, en la Arena México. No se va a ir con Guadalajara, ya lo dijiste. Todavía tenemos eso aquí, pero no se va a quedar así. Seremos los nuevos campeones ligeros del Consejo Mundial de Lucha Libre. Qué buena llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Llegas y ya estás en la final disputando un campeonato. Así es, creo yo que es el esfuerzo de cada día, la dedicación y el trabajo, como me lo han enseñado mis profesores. Y como lo dices, algo que ni yo me lo creo, pero hay que aprovechar las oportunidades. Estamos listos y preparados para cada una de ellas. Oye, Maxi, ¿cómo preparar la final? Porque bien lo dices, viene Guadalajara, viene Puebla, viene Torreón, pero no puedes confiar en el compañero que te va a tocar al lado. Ya lo vieron, no puedo confiar en él. Creo que estoy solo en esto. No sé si quiero hacer una alianza o no. Yo estoy dispuesto a ganar el campeonato. Ese es el objetivo, ganar el nuevo campeón. Ligero, aquí lo tienen. Gracias.